Manolo, ponte aquí, por favor. Danza de palos, danza de los palos. ¿Cuál es la denominación, el nombre correcto? Yo creo que es danza de palos. ¿Y los palos? Los palos están por ahí. Trae para acá los palos, anda. Trae para acá los palos. Primero, ¿cuándo se baila esta danza? Bueno, esta danza se baila en San Luis, en el patrón del pueblo. Viene desde siempre. Mis antepasados ya la conocían y nosotros también, o sea que viene siempre. Entonces empieza de la siguiente manera. Se va a la iglesia, vestidos de según se está ahora. Se forma ahí delante de la iglesia. Yo toco el tambor ahí esperando la imagen del santo, ¿no? Cuando sale la imagen del santo se le hacen tres saludos y al tercero arrancamos con la procesión. Y luego se viene aquí a la plaza y se baila la danza típica para todo el pueblo. La danza, que como te dije son cinco partes. El saludo, la venia, la entrada, los palos y la salida. ¿No? Antes de los palos se suele decir una loya. Una loya es una loa, como se dice en castellano, loya en conqueiro, al santo y a la, más o menos alabando las virtudes. ¿Y esa loya quién la da? Esa loya la dice el juez de la danza. Esto es como una jerarquía, ¿no? Tú empiezas de panza y vas subiendo hasta que llegas a juez. De panza ya danzas un año, dos, tres, cuatro, hasta que vas teniendo sitio. De panza pasas a sobreguía. Sobreguía danzas otros pocos años. Luego llegas a guía. Y una vez que llegas a guía, y eso, es cuando pasas a juez. El juez. Que el juez es el que manda en la danza. De hecho, cuando el tamborotero se pone siempre detrás del juez. Y luego había gente que decía que salía a hacer como si fuera teatro, un sainete. Teatro. Pues que se arrancaba. ¿O? Claro, se arrancaban para hacer reír a la gente. Eran cosas para hacer reír a la gente. Y hay desde hace muchos años ya que no se hacen estas cosas. Pero hay alguno que tiene... Siempre solían ser para hacer reír a la gente. Yeah. Y ahí voy a contarte uno porque acuérdame mucho de él, coño. Y era yo joven, pero todavía me acuerdo. Y dice... Desde Marentes a Tarón, voy a contártelo en conqueiro. Sí, claro, entiendes, lo que no entiendas, pregúntenlo. Por supuesto. Desde Marentes a Tarón hay un matrimonio. Habrá los que se quieran tanto, pero con menos los dos no. Ella llamábase Juana y él llamaba Santón. Ella era blanca como nieve y él prieto, negro como un tizón. Tenían nueve nenos, los cuales ocho eran blancos, guapos, pero el último era negro, preto, feo como un tezón. Feo como un tezón. Y ha dicho Antón a Suana, quiero que me digas la verdad, ¿eh? Mira, llevo pensando mucho, pero mira, de esos nueve nenos que tenemos, ¿el pequeño será ficho mío o no? Será Antón. Xúrotelo por San Antón. Que el pequeño ya fichó todo, pero nosotros no y no. Y yo empecé a tocar después de prejubilarme de la mina. Yo fui minero toda la vida. Me prejubilé con 43 años y a los 43 años, cuando me prejubilé, yo siempre me gustó la música, ¿no? No vivía aquí, vivía en un pueblo de la provincia de León, aquí cerca, en Páramo del Sil. Y una vez prejubilado, a un pueblo de al lado venía uno a dar clases de gaita. Entonces digo, pues me voy a apuntar, como tenía tiempo, y me apunté a tocar la gaita.
es muy gracioso, porque el profesor que venía, que era gallego, yo claro, venía de la mina, tenía los dedos, ya te puedes imaginar, un barrenista tirando de martillo, ya te puedes imaginar, estaban derechos, y me dio un puntero pa tocar, y claro, los dedos míos no había manera de doblarlos, y el profesor miraba para mí, y miraba así, me miraba, y al cabo del tiempo me dijo él, desde que ya empecé a tocar un poco, dijo él, yo pensaba tú en la vida tocas la gaita, en la vida, porque claro, tenía los dedos de eso. Pues mira, toqué la gaita. Vamos a hablar de la recuperación, Manolo. Victorino y Segundo, por favor, venid para acá con nosotros. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Me alegro, yo estupendamente. Hola. Aprendiendo cosas, como siempre, porque bueno, el no tener ni idea de casi nada y es lo bueno que tiene. ¿Cómo fue la recuperación, entre los tres me podéis contar, de esta danza? Bueno, la recuperación fue muy laboriosa y muy costosa. Nos llevó 6 meses por lo menos, porque no sabíamos ni dar un paso siquiera de lo que era la danza. Se perdió en el año 87, cuando murió este hombre, el tamboritero, que se murió, que la tocaba Francisco de la Vilella. Y tuvimos que ir a un de este hombre del Rebollar, que se llama Domingo, que todavía vive, y decirle, bueno, Domingo, tienes que ir a tocarnos, que queremos recuperar la danza. Y ese hombre vino en enero, y tuvimos pateando desde enero hasta la fiesta de San Luis. Hay varias versiones, algunas. Una de las que más pensamos que sea, era que era como una danza de guerra. O sea, era una danza que hacían los hombres antes de ir a la guerra. Puede ser que también sea lo de pasar de neno a hombre. O sea, pero yo casi me quedo mejor con la idea de que sería una danza de guerra. Por eso no intervenían mujeres. El tío Vitán, que fue un tamboritero, el que supuestamente era el padre de todas estas danzas, que tenía estructuradas, o decían que sabía tocar en torno a 18 danzas musicalmente diferentes y estructuralmente diferentes, porque tenemos danzas en Pranzanes, en Trascastro, en Guimara, en Chana, que llegué aquí al lado de Fornela, teníamos toda la zona alta del río Ibias, teníamos a tierra de Cunqueiros, el Bao, Cisterna, Trabao con eso, y teníamos después Rebollar, de Gaña, Larón, y después había incluso para la zona del río Naviego, hay un libro de hecho de la danza de Blimea. Y esto, de alguna manera, era un ritual. Era un ritual que no contemplas en ningún punto de la historia que intervinieran mujeres. Es más, jamás dejaban danzar hombres casados. Cunqueiro es lo máximo, poder llegar a bailar la danza. ¿Entiendes? Y de hecho, muchísima gente mayor, cuando, ahora ya no, porque fueron muriendo, cuando venían de fuera, porque este es un pueblo de gente que salían el resto del año, salían afuera, tenían sus negocios, tenían sus... eso. Cuando venían a las fiestas los veías llorar, de la emoción de ver a la danza y de ver danzantes. Habían danzado de niños, de chavales, y entonces la emoción los... eso hay que vivirlo y hay que verlo, y, ¿no entiendes? No sé cómo explicarte.